agradecer mucho la participación de nuestras compañeras, compañeros que el día de hoy se tomaron la tarea desde muy tempranas horas, me imagino, de cocinar para traernos una prueba de lo que ellos preparan en sus hogares, a sus familias y que se hace con mucho amor. En esta ocasión, nosotros como gobierno, a través del ITUR, estamos en el octavo concurso Comidas Navideñas. Quiero agradecer el apoyo incondicional de nuestras alcaldías municipales, tanto del municipio de Chinandega, nuestra alcaldía de Corinto, de Chichigalpa, de Puerto Morazán, de San Pedro del Norte, y todas las alcaldías que el día de hoy han apoyado a sus concursantes para que puedan estar aquí. Agradecer también el apoyo de nuestras protagonistas de la Feria de la Purísima, que siempre nos apoyan con su participación en cada uno de nuestros eventos. Sabemos que y esperamos nosotros continuar apoyándolas tanto a ustedes y que ustedes nos apoyen a nosotros con su participación. Agradecer la participación de nuestro honorable jurado calificador, que sé, y estoy muy clara que esta fue una tarea muy difícil. No es así nomás probar tantos platillos, todos deliciosos, todos, cada uno con un toque diferente, exquisito, pero yo sé que ellos con mucho pesar tuvieron que tomar una decisión de nada más elegir tres, porque en esta ocasión son tres lugares. Agradecer a la compañera Concepción, al compañero Francisco, a Luis, a él y a donde vaya viene. A Erwin, a José, agradecerles por el apoyo que nos han brindado como jurados y vamos a pasar a decir los tres primeros lugares el día de hoy. Yo quiero antes pedir un aplauso para todas nuestras concursantes y todas son ganadoras y todas son ganadoras. Bueno, la ganadora del tercer lugar es la señora Gertrudis Pineda. Aplausos para ella. Ella representó orgullosamente al municipio de Chinandega con una riquísima llena. Bien, solo vamos a mencionar el segundo lugar en esta. Este concurso corresponde a la señora Esperanza Espinales. Ella es de Chichigalpa. Calero. Para adelante, Eugenia. Niña, amor.